sepelio constituyó una manifestación de duelo. Alrededor de 1000 personas lo acompañaron hasta la morada final. El lagunillero estaba con Inti, con Coco, con el loro, y se instaló allí. Abrir una tienda, un restaurante, para tener una fachada de aprovisionamiento de la guerrilla. Y lo instalaron tan bien, hicieron tan preciso todo el trabajo, que no fuera conocido por la CIA. La compartimentación fue estricta. Eso no lo sabía la dirección del Partido Comunista. Es más, no lo sabía la familia del lagunillero. No, ni su esposa, ni sus hijos, nadie sabía. Cuando ya la historia pública lo relata, que la familia llega a saber ¿qué papel había jugado el lagunillero en la guerrilla de Ñancahuazú? Yo lo conocí a Mario Chávez cuando hicimos la recordación del 30 aniversario del asesinato del Che. Por su discreción, honestidad, firmeza, sentido de la compartimentación y experiencia como cazador, pescador, domador de caballo, vaquero y comprador de ganado, fue propuesto por Coco e Inti Peredo y Jorge Vázquez Viaña, conocido como El Oro, para que se radicara en Lagunilla y estableciera un hotel, restaurante y bar para el trabajo de apoyo a la guerrilla. Nosotros no nos enteramos jamás, en todo el tiempo que estuvimos en Lagunilla, de que él estaba colaborando con la guerrilla. Pero yo lo que sí recuerdo a Vázquez Viaña, que salía de charlar con él, de la casa. Y yo estaba jovencita, yo era un hombre muy simpático, muy apuesto, ya de esa manera que se me grabó. Bueno, yo estaba en Monteagudo visitando a una de mis hermanas y ahí corrió el comentario que habían agarrado a un guerrillero, ya, y yo ahí lo veo a él, ya, y bueno, me recordé. Es decir, cuando estaban tomando prisioneros y me sorprendí y me asusté de tal manera que bueno, dije yo, esto tiene que estar mi padre involucrado, porque esta misma persona está detenida como guerrillero ahora. Yo me sentí un poco mal, pero por él, ¿no? En Lagunilla teníamos amistad inclusive con todos los jefes militares, ¿no? Pero así las cosas. Fue antes de que empiece el brote guerrillero en Lagunilla. Me invita mi padre, me dice, Mario, vamos a ir a cazar. Y me lleva a mí y a mi otro hermano menor, a Jorge, y nos fuimos a andar a conocer toda la parte de Ñancahuazú. Lo interesante fue que cuando encontrábamos alguna ave, le disparaba y nunca le lograba. Y al final de cuentas le digo, bueno, papá, está de buen tamaño, hemos andado 25 kilómetros y no hemos cazado ni una chaisita. La chaisita le decimos nosotros una ave que son como las palomitas más pequeñas. Entonces, ¿para qué nos hace andar tanto? Volvámonos. Pero yo no sabía en realidad cuál era el fondo de la cuestión. En realidad lo que él estaba haciendo estaba inspeccionando toda la zona y conociendo todos los lugares, ¿no es cierto?, todos los lugares de toda esa zona del Ñancahuazú. Él se compró una casa en Lagunilla y me recuerdo que puso un restaurante que lo atendía mi mamá y tuvimos momentos realmente sumamente delicados
porque hubieron denuncias contra mi padre de que él era guerrillero. En muchas ocasiones inclusive le pusieron el revólver en la cabeza para que él declare. Y más que todo también la hombría en no declarar y no delatar al grupo guerrillero. Ahí en Agunilla se fue mi padre en un avión Cessna con un amigo. Y se le acabó la gasolina ya. Y cayó en un río ahí cerca de Ticucha. De ahí al otro día lo recogieron a mi padre sano y salvo. Suerte, no pasó nada, cayó en un río. Lagunillas. Lagunillas, capital de la provincia cordillera, distante 255 kilómetros de Santa Cruz y a 25 de la finca Ñacahuazú. Un pueblo pobre, no había muchos negocios, la gente vivía ahí de la agricultura, la ganadería, y la gente de ahí de Lagunilla también muy buena, gente sencilla. Las calles eran de tierra, no eran empedradas. Yo tenía 13 años y bueno, se iba a cazar, se metía papá al monte. Le gustaba mucho la cacería y la pesca. Entonces él se fue una vez y se perdió en esto de las cacerías. No podía salir porque no llevó brújula. Entonces llegó a una casa de un campesino y el campesino le sacó y le mató una gallina, le hizo un locrito, una comida típica de acá. Y bueno, cuando ya papá quiso pagarle, porque el hombre lo atendió muy bien, le dijo, ¿cómo pues, don Mario, le voy a cobrar si su mujer, cuando yo he ido allá, ¿no?, me ha dado de comer gratis a mí y a toda mi familia y nos ha atendido como si nos conociera y ella no nos conocía? Mi padre era un amante de los caballos, ¿no? Le gustaba mucho también el negocio de la ganadería, ¿no? Lo acompañé y de acá nos fuimos en un caballo y cuando volvíamos con el ganado, ¿no?, los caminos eran casi inhóspitos y eran caminos de ganado, ¿no?, ¿no?, caminos feos, puros bateones. Y yo iba adelante, arreando, ¿no?, el ganado, ¿no? Y en una de esas que tiró el salto mi caballo, que estaba agarrado, y el que venía amarrado atrás se sentó y lo sacó a él y lo tumbó. Así, ¿no? Anecdótico, ¿no? Pero hay otras tantas del Dios, ¿no? Tenía sus ocurrencias, ¿no? Papá llevó un camión viejo con todas las fichas a Lagunilla. Llegamos a Lagunilla, todo va. Ese camión lo llevó lleno de víveres, ¿no?, azúcar, arroz. Y nosotros nos vinimos encima del camión, ¿no? Pero no sabíamos que el objetivo, a qué había ido él, ¿no? Entonces, él decía, por Gilberto, por mi hermano, se lo llamó Lenín. Lenín, y ya explotaron la guerrilla y dijo, aquí está grave la cosa, ¿no? Si decimos que es Lenín, nos van a meter preso porque es comunista. Entonces le cambió a Lenín a Gilberto. Mi padre le dijo a todos mis amigos que me digan Gilberto, porque andaba por el ejército por ahí. Soy hija de Teresa Chávez de Aquillama, la hija mayor de 7 hermanos que integraron la familia que mi abuelo formó con mi abuela Elsa Paz Hurtado. Mi abuelo se sentía muy orgulloso de sus nietos, a los cuales les tenía un cariño único. En el 1966 conocimos la familia Chávez Paz. Mi esposo, con la novedad de que había llegado esta familia que parecía que se iban a radicar en nuestro pueblo. Entonces él me dice, el señor es Chávez, me dijo, con una mujer muy bonita, linda la señora, me dijo mi esposo. No, de 14 años me he casado, en el, ¿qué año ha sido? 44.
Después vinieron año tras año los muchachos, son 7. Él era de acá nomás, de Santa Cruz. Yo no sabía absolutamente nada de los problemas del partido, de su... Vendió la casa, la cambió por un camión viejo para irse a Lagunilla. Él se fue primero, yo no quería irme a Lagunilla. Y de ahí ya me dijo, vamos a ir a trabajar. Ahí pusimos un negocio, ahí iban todos, el Coco Peredo, iban tantos otros a visitarnos. Ahí almorzaban, yo puse un hotel, pero yo todo les cobraba, porque yo no sabía absolutamente nada de los problemas de Mario. Salió el libro del Che Guevara y ya se tranquilizó todo. Ya Mario me contó a mí que tenía una sobrina en Camiri. Mario iba donde la sobrina a visitarlo y del campo llegaba Coco y le decía, Mario, contame qué novedades en Lagunillas, y él le contaba todo lo que entraba el ejército, cuántas unidades habían, avionetas que bombardeaban, todo, le daba todos los detalles, y él luego se internaba otra vez en el bosque y Mario se volvía a Lagunillas, ahí a su casa. Camiri, conocida como la capital petrolera de Bolivia, sede de la cuarta división del ejército boliviano, se encuentra a 290 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra y a unos 60 de Lagunilla. En esta ciudad, con el seudónimo de Bruno, sostenía encuentro secreto con Coco Peredo, a quien entregaba diferentes informaciones. Confeccionó planos, mapas, croquis, con cruce de caminos, senderos, ríos, arroyos, quebradas y pequeños caseríos. Como parte de su trabajo de exploración, sobrevoló la zona de Ñacaguazú y sobrevivió a un grave accidente. Yo viajé a Buenos Aires a traer mercadería. Y de allá, cuando llegué a Camiri, me tomaron y me llevaron ahí a donde lo tenían preso a Mario. Y ahí me dice a su marido Saracusa de que da comida a los guerrilleros. Y le dije, pues es mentira. Bueno, desde ahí había ido el coronel Ibera, muy buena gente, y ya él le dijo, no está la señora Elsa. Y don Mario tampoco está, él lo defendió también a Mario. Y Félix Moreno, mi primo, que era prefecto de Santa Cruz, estaba ahí también. Y él ya se apegó, habló con el capitán, pero yo le había dicho lo que quise al capitán. Yo le dije, mire, lo que ustedes están haciendo con Mario es un abuso, porque Mario nunca se ha metido en esto. Yo pues haya sabido algo, porque Mario me escondió todo. Yo inocente estuve con la alcaldesa de ahí de Lagunilla. Desde ahí ya yo era a venirme a Santa Cruz y a venirme desde que supe ya las guerrillas, todos los problemas que hubieron allá, mucho sufrí yo. Mario, que le daba todo a los guerrilleros. Pero Mario era muy pícaro. Enamoraba de miles. Decía que habían 10 mujeres para un hombre. ¿Qué voy a hacer? Porque era mujeriego, mucho mujeriego era el hombre. Pasaron los años y ya no lo soportaba. Yo le planteé divorcio. Yo me divorcié de él la primera vez. Me dediqué a mis hijos, Froilán. Mi vida son mis hijos hasta ahora. Los quiero tanto, ¿no? Y él seguía insistiendo en que le iba a quedarse a dormir. Ya no son nada de mí, le decía yo, ya no. Aquí son un extraño para mí. Y ya él era, casémonos de nuevo y casémonos. Y yo me decía, ¿te quedé cuántos años? Estaba 40 años, yo joven todavía. Dije, no, carácter, mejor me caso con el padre de mi hijo, porque no. Yo dije, no, me casé de nuevo. Porque casémonos, si querés casarte conmigo, te casás, le dije. Pero así, porque así que vas a entrar vos a la casa, ya no entras más. Y ya después de 3-4 meses, no sé cuántos meses sería que nos casamos por segunda vez. ¿Qué voy a hacer, Roybal? Y todo lo he perdonado. Porque la vida es esta, perdonar y perdonar. Enamoradizo de cualquiera. ¿Le gustaba la pelea? Y ya mi madre no era celosa, ya estaba acostumbrada. Un gallo. Donde eso se le ganó a los muchachos y son así. No sé, cuando se casó por segunda vez, no, que se divorció. Parecía una pelea de 15 años. Y hacía huevitos a la copa. Y el viejo le decía, vieja, lo que querés matarme, vos que me da tanto de comer.
me siento muy orgullosa de que él haya sido mi padre, porque vuelvo a repetir, es una persona muy, muy honesta. Tenía, no es que él haya sido perfecto, él tenía sus debilidades, tenía sus cosas malas y buenas, como todos los humanos lo tenemos, pero lo principal era su honestidad para todos nosotros. La verdad que yo tengo muy buenos recuerdos de mi padre, ¿no? Fue una persona bastante enérgica con nosotros, de tal manera que nos crió con, siempre con espíritu de, ¿qué puedo decir?, de formarnos para el futuro, ¿no? Estoy muy agradecida a mi padre y a mi madre, que ambos nos criaron y nos dieron unos buenos principios, ¿no? Era miembro del Partido Comunista, hincha, diría yo, de Fidel Castro. Él realmente todos los días prácticamente paraba escuchando todas las noticias de La Habana durante toda su vida prácticamente, y también amaba mucho lo que es la Unión Soviética. Era una persona muy correcta, una persona que siempre nos enseñó a que seamos honrados, que vamos siempre por el buen camino, no al robo, no a las malas costumbres, no a la droga. Eso siempre nos inculcaba, no. Tenía mucho respeto por el presidente cubano Fidel Castro. Decía que le había devuelto la dignidad a su pueblo, un pueblo digno, un pueblo solidario, un pueblo cálido. Y él fue operado en Cuba en una ocasión en la que se accidentó en Bolivia. Estuvo durante un mes, llegó a Cuba en un estado crítico. Bueno, fue operado, prácticamente le salvaron la vida. Y sin tener yo una posición política, nunca me he sentido un hombre de izquierda ni de derecha. Personalmente creo que esas cosas no existen. Sí sé y pregono que existe la justicia social. Existe el derecho de todas las personas a tener una vida digna. Y creo que don Mario los tenía y los encaminó o les dio cabida en su vida a través de lo que él, a través de lo que él hizo en la participación que él tuvo en la guerrilla. Si bien yo no comparto, esas ideas, sí estoy seguro de que todos esos puntos son coincidentes. Era un buen padre. Se dedicó mucho a la política, todo el tiempo, toda su vida. Haya estado ahorita contento, se haya estado vivo. Tengo 28 nietos y creo 23 bisnietos. Ya tengo una bisnieta, la Nicole, de 20 años va a tener. Y esa es la satisfacción que yo tengo, Froilán, de sentirme querida por todas ellas. Todos los domingos nos juntamos las cinco hermanas. Tengo la monja Aura, Vilma, Yolanda, Chabelita y yo. Somos cinco mujeres y dos hombres que quedamos, de 14 quedamos. Yo no puedo dejar de creer en Dios. Porque mi madre, lo único que se me quedó, digo, madre querida, cómo nos enseñaste el bien. Y nos decía, el que llega a la casa cuando sea un locrito, y que se les grabe esto, nunca se olviden de la gente más humilde, nunca. Gracias a Dios que nunca me olvidé, yo siempre al que puedo. Y le digo, para nací en pelota y en pelota voy a morir. Así que no. Y gracias a Dios, así me hizo. Mi abuela es una mujer realmente maravillosa. Ella lo acompañó a mi abuelo en ese sentido y lo entendió y lo acompañó después, justamente por esa forma de ser
de ella que se complementaba de alguna manera con la forma de ver la vida que él tenía. Me encuentro feliz en la casa de Elsa y por supuesto que nos acordamos siempre de mi querido cuñado Mario Chávez, a quien siempre respeté, estimé y siempre invocamos al Señor una oración, una plegaria por él, porque él era un hombre bueno. He sentido muchísimo su partida porque fue una persona entera para con todas sus amistades y aprendimos mucho de él. Aprendimos la nobleza, la honestidad, la honradez, el no mentir, el no juzgar, el no levantar falsos testimonios y muchas otras cosas más. No tenía barniz de ningún tipo. Era tremendamente íntegro y genuino, libre de todos los convencionalismos sociales. Creo que el lagunillero fue efectivamente un cuadro magnífico, un hombre lleno de vitalidad, un hombre muy alegre de la vida. Mi padre siempre, su anécdota decía que siempre que estábamos chiquititos, yo me acuerdo, era que decía Fidel y Fidel y Fidel, que los yanquis no pueden con él, decía, no, toda la vida. Y con la OEA, sin la OEA, Fidel ganará la pelea, ese era su dicho de él. Le gustaba siempre las canciones originales de acá del Oriente. Y decía, Gloria Santa Cruz, mi cambita eres tú. Gloria Santa Cruz, la reina del palmar. Más o menos así, ¿no? Le encantaba esa canción. Novia Santa Cruz, contigo me quiero casar. Novia Santa Cruz, la reina del palmar. Eres la señora del bien y del mal. En tu cielo canta y llora el alma oriental. Y en tu cielo arde y llora el alma oriental. En tu cielo arde y llora el alma oriental. Guapuru del valle, mitad fruto y mitad flor. En tu cielo vibra la belleza y el amor. De mil colores, clavelín y claveluz. No hay jardín de amores que se iguale a Santa Cruz. Cocoro, coro. Ya dicen que soy yo, jacu, jacu, la cambita eres tú. Vámonos bailando como el marigüí, que la danza está rondando hasta el Piraí, que la danza está rondando hasta el Piraí. Mario contribuyó en las investigaciones de Froilán y Adi, los acompañó por la selva desde Ñaca, Guazú, a Liguera, como un experto chofer y traductor de guaraníes. Los condujo a Valle Grande, localizó a personas que tenían conocimiento del lugar donde fueron enterrados los guerrilleros. Sabía de los senderos, ríos, arroyos, quebradas, cerros, sabía protegerse de fieras y asaltadores, alquilar caballos, conseguir agua y alimento, y prever los peligros de la selva y de las tormentas. Esta casa que está a espalda mía ha sido la casa del lagunillero, el señor Mario Chávez, quien apoyó desde un primer momento al compañero y hermano Ernesto Che Guevara. Padre, ahora creo que es legendario por el tema de las guerrillas.
ya que el Che lo menciona en su diario como el lagunillero, ¿no? La poesía de Ernesto Che Guevara. ¿La recitaron ahí? La recitaron ahí, ahí en el entierro. Le pedí permiso y la declamé en lo último, cuando ya se lo estaban llevando. Y la declamé porque a él le gustaba mucho y mi padre me la enseñó. Que estés siempre bien, tío, donde quiera que estés, que aquí la llama revolucionaria que has dejado todavía no se ha apagado ni se apagará. El recuerdo de mi abuelo está vivo en todos nosotros, en toda la gente que tuvimos la oportunidad y tuvimos la fortuna de conocerlo, de estar con él, de compartir con él, de compartir sus historias. Eso es lo que quiero expresar, que su recuerdo se va a mantener vivo en todos nosotros, en todas las personas que lo quisimos y en todas las personas a quienes él quiso entrañablemente y a quienes dejó un legado importante, un legado enorme. Él fue un referente para su familia.